toca a las madres en un momento muy difícil. Estamos siendo muy atacadas, muy golpeadas, muy difamadas. No es nuevo, pero esto es más pesado, porque estos vienen por todos y bueno. Pero mejor que hablar de los que nos quieren gobernar y dominar, vamos a ver si le podemos doblar el brazo, vamos a hablar de las cosas buenas, de las que podemos hacer, las que somos capaces de hacer. A mí me parece que tenemos que trabajar con mucha intensidad en este momento sobre mucha gente que todavía no tiene muy claro a quién votar. Y no tiene muy claro a quién votar porque es la gente que escucha, ve la televisión. La televisión hace muchísimos años que las madres decimos, si queremos educación, apagar la televisión. Porque la televisión hace mucho daño. Porque de la televisión, yo tengo amigas que me llaman y que no son tontas, son gente preparada. Me dice, che, abrigate, mirá que va a llover, llévate el piloto, el paraguas, ponte cinco sobre todo. ¿Qué es esto? Nunca pasó una cosa semejante. Hasta nos dicen que nos tenemos que poner antes de salir de la casa. Es una manera de dominarnos. Y todo el mundo se abre, si no anda con el aparatito a ver cuánta temperatura va a ser, voy a ir a Mar del Plata. ¿Qué es esta locura? Y nosotros tenemos que tratar y trabajar mucho, compañeros, porque todavía hay mucha gente que está indecisa. Todavía hay mucha gente que no sabe para dónde ir. Porque aunque a ustedes les parezca mentira, los derechos humanos son todos. Es el derecho a la vida, los derechos que tenemos cada uno de todo lo que nos corresponde. Y también tenemos derecho a meternos de lleno en muchas cosas que mucha gente dice, ay, pero las madres hacen política. Hoy salió una crítica que me hace alguien porque dice que yo me vendí al kirchnerismo. La verdad, el kirchnerismo fue una bendición para las madres. No, no nos vendimos. Fue una bendición. Porque fue el único presidente y la única presidenta que nos abrieron la puerta de la Casa de Gobierno y que dieron todo lo que dieron a la gente que no tenía. Hicieron lo que querían nuestros hijos. Llegamos a ese punto. Y por eso hay tanto odio. Y por eso la gente está tan confundida. Porque como todo el día te denuncian que robaste, que choreaste, que a mí me procesan, a otro también, a otro lo llevan preso. Vos fijate las cosas que hacen. Entonces lo pasan tantas veces por la televisión que la gente se lo cree. Y nosotros no tenemos medios para difundir y para hablar. Y a mí me parece también que tenemos que perder el miedo a participar. Porque si nosotros participamos solo cuando nos pasa a nosotros, después es muy difícil que los demás vengan cuando nos pasa algo. Y a mí me parece que hoy es el momento este que es tan trágico, de tanta fábrica que cierra, tantos hombres y mujeres que se están quedando sin trabajo, que no tienen dónde vivir, dónde comer. ¿Dónde, aquí con quién? No hay nadie que nos defienda. Solo la calle, nosotros tenemos que ser muy compañeros. Tenemos que estar muy juntos a esa gente. Para nosotros se nos hace muy difícil, porque tenemos muchos años, y esos años que tenemos nos pesan. No podemos estar en todos lados. Y a veces nos molesta cuando veo que hay mucha gente que tiene miedo de ir. Sí, claro que si vas te van a tirar gases, te van a pegar, pero no es lo mismo que haya 40 personas que las dejaron sin trabajo que haya 4.000 acompañándolos. Porque nosotros podemos juntar mucha gente. Si nosotros queremos que nos crean este proyecto y esta idea de Cristina de ampliar y hacer, tenemos que trabajar mucho nosotros. Porque no solo los que están nominados o propuestos para diferentes cargos no van a poder. Si nosotros no nos comprometemos a discutir en la carnicería, en la verdulería, en el supermercado, en donde sea. Comprometernos desde ahí, con el vecino, con el amigo, con el pariente. Si no, esto va a ser mucho peor, mucho peor.
si nos ganan, vamos a estar más en la lona de lo que estamos ahora. Y va a haber... Ellos quieren muertos. Están buscando un muerto. A mí el otro día cuando yo veía a los pibes allá arriba, le digo, le van a dar un empujón, los van a matar. Entonces, si nosotros creemos en la defensa de la vida, y en la vida del otro, y en el compañerismo, y tenemos que amar la política, compañeros. Han tirado tanta por la televisión, que hay mucha gente que dice, a mí no me hables más de política. La vida es política. Levantarse y pensar que voy a comer hoy es hacer política. Las madres tenemos 90 años todas, 90, 93, 89. Y tenemos ánimo de salir, ánimo de ir. A veces vamos y no nos bajamos de la combi, pero estamos. Y yo veo mucha gente que no me dice, ay, ¿viste lo que pasó ayer? Digo, ¿fuiste? Y no, ¿cómo? No fuiste, no. Yo ya vi que no había ido. Entonces me parece que tenemos que empezar a participar más. Si realmente queremos ganar, no alcanza con el voto, compañeros. No alcanza con que pongamos un voto. Yo no sé si la charla es lo que ustedes esperaban. Porque yo hablar de la historia de las madres, me parece que casi todos la conocen. Más o menos la conocen. Más o menos palos, más o menos comisarías, más o menos prisiones, las hemos pasado todas. Pero me parece que es un momento donde tenemos que tener muy claro que no alcanza con el voto. Otra cosa que pasa es que todo el mundo llama a las madres. Me dice, compañero, ay, Eve, ¿podés venir? Porque mirá lo que nos pasó acá. Otro. Y yo le digo, compañero, ¿ustedes saben que yo tengo 90 años casi? Y me están llamando a mí, en vez de que yo los llame a ustedes, vengan para acá, me llaman a mí que vaya para allá. Es también una mala costumbre, esperar que las madres vamos. Nosotros vamos ahí, yo me voy a seguir peleando con todos los comisarios mientras lleven a un pibe solo. Si me tengo que quedar toda la noche me voy a quedar, no preciso que me llamen. Pero ahí tiene que haber más gente. Cuando se llevan pibes, no tenemos que pensar, ay, son de quebrachos, son de no sé qué, son de no sé cuál. No es que nos hacemos del partido o del grupo porque lo vayamos a sacar. Tenemos que ir a sacarlos. Porque cuando los pibes nos llevan presos, no se llevan a los dirigentes. Se llevan a los pibes que están más pobres, como pasa siempre, a los que menos tienen. Y ustedes saben que una de las últimas veces que me tocó ir a la comisaría, había dos pibes que no aparecían. Y yo digo al comisario, ¿por qué no aparecen? A ver, averigüe dónde están. Me dice, pero no sé, ya están llegando. ¿Cómo están llegando? Ya hace 2 horas y pico que terminó todo. Entonces el tipo averigua y dice, no, están acá nomás, estaban a la vuelta. Los habían tenido 2 horas dándoles vuelta en una camioneta de la policía, diciéndole que los iban a tirar al río. Los chicos estaban asustadísimos, lloraban. Yo decía, bueno, pero calmate, no podía, yo no quiero salir más a la calle, que a mí no me llamen más, no quiero... Estaban desesperados. Porque los llaman para darles un plan, los convocan para cosas que no van a pasar. Y el pibe me decía, no sé para qué vine, Eve. ¿Cómo no sabes para qué viniste? Viniste porque tenés hambre, mirá dónde te queda el pantalón, te lo tenés que tener con la mano porque se te cae. Por eso viniste. Sí, dice, pero no quiero que me lleven más preso, bebé. Le habían pegado, tenía el cuello así, la cara hinchada con una patada. Entonces, si nosotros los dejamos solos, capaz que los matan adentro de la comisaría. Y tenemos que darle aliento, porque si no, si esos pibes, con que te agarren a 100 o a 200 y les den semejante paliza, después transmiten a otros. No, vaya, mirá que te cagan a palo, mirá lo que pasa. Ellos tenemos que darle seguridad de que va a haber gente que los va a ir a sacar, que no los va a dejar que se los lleven. Ellos están buscando un muerto, compañeros. Están buscando un muerto, que el muerto va a ser nuestro y nos van a echar la culpa a nosotros también. Y eso es lo que tenemos. Si somos muchos, si vamos muchos a los actos, no a los actos cuando van los artistas a cantar, no, eso no. Porque eso va a cualquiera. Hay que ir mucho cuando están cagando a palo, porque para escuchar a un cantante va a cualquiera. Y esa idea también la tenemos que sacar de la cabeza. No es que tenemos que ser un montón para escuchar a un político o para escuchar a un cantante. Tenemos que ser un montón cuando hay gente presa o cuando hay gente en peligro. Porque a ellos no les importa tirarte balas de goma o balas de bala. Entonces, nos hace falta estar en la calle a todos. Nos hace falta comprometernos.
No se crean que si en el trabajo hablan en contra de Macri los van a echar. Los van a echar igual porque ya están en la lista. Claro. Todo el que haya sido kirchnerista está en una lista. Sí. Están esperando ganar las elecciones para darnos otra oleada de gente en la calle. A ellos no les importa que la gente no coma, no les importa. Las madres están trabajando un montón con los barrios, sobre todo con Monte Chingolo, que hay una villa llamada Fe que es terrible, y con el Padre Paco. Hicimos una cosa loca, se me ocurrió a mí un día, armar pequeños grupitos que pongan algo, un poco cada semana. Y resultó que todas las semanas tengo un montón de plata para comprar cosas. Y cuando voy a comprar, y vamos a comprar la carne, sobre todo que no hay proteínas para los chicos, Paco tiene 600 pibes que les da de comer, la gente nos hace unos descuentos impresionantes. Y puedo llegar a llevar un montón de carne y un montón de huevos. No habían comido un huevo los pibes en todo el año y medio. Ayer mandé 900, casi 1.200 huevos, que son para dos días. Uno parece que es una pila. Si todos hiciéramos un poco, también ayudaríamos. Y no es que cuesta, no es que da trabajo. Hay que gestionar por teléfono. Hay que gestionar, hay que discutir los precios. Entonces nosotros, si queremos realmente, hagamos política por ese lado. Pero no la política de la lástima. Es el peor sentimiento. La política que el otro soy yo. Y se pueden hacer muchas cosas. Y la gente responde. Porque no es bueno que a uno le traigan 1.000 pesos de una sola vuelta, no. 30 pesos, 20 pesos. Se hacen grupos y ponen 30, 40, 20. Es mejor todas las semanas eso que en una vez sola 1.000 y después no te veo más. Porque toda la gente se siente bien. Uno después le muestra lo que compró. Y ustedes saben que uno va a comprar y cuando saben que es para un comedor o para ayudar a la gente, hay un descuento. Y si ven que somos las madres, nos descuentan más todavía. Para lo que sea, ¿eh? Para comprar polvo para hacer tortas, para comprar alfajores. A veces vamos y compramos 3.000, 4.000 alfajores para que los chicos también coman algo dulce. Y preguntan, nosotros les contamos. Y se hace una buena relación, porque después ellos también aportan y apuestan a algo. Como cuando compramos los pollos, las alitas. Las alitas valen 20 pesos en la carnicería, 25, 10 en el mercado, y cuando es para, compramos para dar, te la cobran 5. Hay solidaridad. Hay que golpearles un poco el corazón a la gente nada más. Y eso también es hacer política. Y mientras hablamos con la gente, y mientras le decimos a la gente, yo no voy a entregar las cosas, no me gustan, las dan a la gente que está trabajando en eso. Pero yo puedo sí hablar con ustedes para decirles cómo se pueden hacer. Que no hay que tener ni una organización, ni hay que tener un lugar, nada. Hay que tener ganas de cuánto tiempo soy capaz de dar para otro que no tiene. Y mientras hacemos política, y mientras hablamos de política. No con la gente que no tiene, sino con la gente que está trabajando en ese barrio, que es a la que uno se tiene que dirigir, que ya conoce, que tienen puestos de verdura, de fruta, de lo que sea los fines de semana, 30 o 40 puestos. Uno que es un mago para eso es el intendente de Avellaneda, es impresionante lo que hace. Lo mismo que Seco, que en Ensenada. Hay mucho trabajo. ¿Y por qué nosotros también no lo podemos hacer? ¿Por qué no apoyamos el hombro? Le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros chicos. Las elecciones vienen difíciles. No nos quedemos con que Cristina va ganando. Nosotros, si queremos a Cristina y queremos el proyecto, que imagino que si están acá, la mayoría, y el que no la quiera, mala suerte. Perdóneme, pero bueno, se la va a tener que bancar y si no se puede ir también. No están cerradas las puertas. Es difícil, pero hay que comprometerse, compañeros. Pero no hay que tenerles miedo, compañeros. Hay que enfrentarlos. Y si queremos ganar estas primeras elecciones, que hace falta que las ganemos, por favor, estemos en la calle, compañeros. No nos queda otra. Tenemos muy poco tiempo, muy poquito tiempo. La política es la mejor acción del hombre. No son todos chorros, ni no. Hay políticos extraordinarios.
que hacen política como la gente. A esos políticos hay que apostarle todos. Todo lo que uno tiene, que es la vida. Yo les agradezco mucho que hayan venido, a lo mejor con otra idea de escuchar la historia de las madres. Está un poquito mezclada. Pero yo soy muy agradecida, somos las madres. Y no queremos dejar de trabajar para aquellos que, como Néstor y Cristina, nos dieron 12 años de felicidad. Yo estoy convencida, no que vamos a volver, yo nunca me fui. Así que ese cantito de vamos a volver para mí no es. El cantito para mí es que tenemos que ganar. Y tenemos que ganar con nuestro propio esfuerzo. No esperemos que hagan todos los demás, que si vino fulanito, vino el penanito, que... No, no. Por favor, les pido, trabajen. Hagan política. Hagan política como la sientan. No, no hay que dar ningún libro, ni hacer asamblea. Si no, nos volvemos como los troscos, que para tomar mate hacen una asamblea. No, no. No hagamos asamblea, hagamos laburo. Pongamos el cuerpo, estemos en la calle. Les agradezco un montón que hayan venido. Que hayan venido. Y nada. ¿Qué les voy a decir? Los quiero mucho. Estoy en la calle por ustedes. Si no, estaría en mi casa haciendo luz. Gracias. Atravesando mis venas y han de bailar rosas blancas en los patios de una estrella. En los patios de una estrella será mi azul bienvenida. Antes que nada, muchísimas gracias y buenas tardes, compañero Edgardo querido, madres queridas, muchísimas gracias por la invitación. Es difícil hablar acá, así que bueno, la verdad que, como bien decía Luis, es profundamente, es repulsivamente indignante ver desde hace un tiempo y más aún en estos días y de cara a la proximidad de las elecciones, cómo este gobierno de ricos y para ricos, sin dudas, construye o pretende instalar a través de los medios de comunicación la idea que el pueblo organizado, que el pueblo trabajador y que el pueblo humilde es el culpable de todos los males. Los invitaríamos, en lugar de estigmatizar a los humildes como hacen, los invitamos a que vengan a ver cómo los humildes, los sectores más humildes, como en el caso de Lanús, en algunos lugares, en algunos de nuestros barrios más carenciados, frente al avance y la desesperación que provocan estas políticas, mujeres de nuestros barrios se pusieron al frente de la organización semanal de compras comunitarias, por ejemplo, para que a ninguno de los hogares intente, para que a ninguno de los hogares le falte el plato de comida cotidiana. Yo quiero decir, como militante de base de Lanús, que para nosotros también, para terminar, digo, es un profundo orgullo, honestamente digo que es un profundo orgullo que la lista de nuestros concejales la encabece un compañero que sin duda dio sobradas muestras de ser un soldado del Proyecto Nacional y Popular, de ser un soldado de Néstor y Cristina, el compañero Edgardo de Petri. Así que, bueno, muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Bueno, hoy me preguntaban algunos compañeras y compañeros, también algunos, hablaba para nuestra querida Radio de las Madres, que hay que escuchar la Radio de las Madres, hay que dejar de escuchar otras radios que bajan línea permanentemente en contra del proyecto nacional. ¿Por qué venir a la Marcha de las Madres? ¿Por qué aquí?
Y yo siempre digo que venir es darnos fuerza, es llenarnos de amor, de solidaridad, de compromiso y también reafirmar un proyecto. El proyecto de los 30.000 compañeros, el proyecto de las madres, el proyecto del pueblo, el proyecto de Néstor, de Chávez, de Evo, de Fidel, de Correa, de Cristina, que es el proyecto que no tengo dudas va a vencer en Lanús y en la provincia de Buenos Aires para ponerle un freno a estas políticas neoliberales. Por eso, Lanús, como Avellaneda o Lomas de Zamora, o el conurbano bonaerense, o el Gran Rosario, no tiene destino si no levantamos de nuevo y con fuerza el proyecto nacional y popular que nos devolvió el trabajo, que nos devolvió el empleo, la justicia social y la soberanía nacional, como fueron los 12 mejores años que hemos tenido en democracia. No hay capacidad de resolver los problemas del hambre en nuestras barriadas, el trabajo para los compañeros, pero también se los decimos a los sectores medios, a los comerciantes, a los pequeños industriales. No hay ninguna capacidad de resolver las dificultades de la producción, del trabajo, de la inseguridad, de la falta de justicia, si no paramos a Macri definitivamente este octubre y empezamos a construir un modelo productivo que vuelva a recuperar el salario de los trabajadores argentinos. Venimos para darnos fuerza porque nos duele. Y está bien que nos duela cuando caminamos y abrimos una puerta en Caraza, o cuando vamos al barrio a Cuba ahí contra Riachuelo. Nos duele cómo viven los compañeros. No solamente viven sin trabajo o con un plan alguno. Se visten mal. No pueden mandar sus hijos a la escuela. No tienen luz, la luz cortada todo el tiempo. Le decimos a Vidal, que tanto sonríe. Le decimos a Macri, no le dan luz en las barriadas populares y le aumentan un tarifazo del 1000% a Edesur y a Edenor y le perdonan una deuda de 20.000 millones de pesos. Ese es el gobierno de Cambiemos. En agosto y en octubre vamos a empezar a iniciar el camino para recuperar de nuevo no solo el municipio de Lanús, sino la provincia de Buenos Aires, y para volver a recuperar esa Casa Rosada que tiene que volver a estar en manos de nuestro pueblo, para que nuestro pueblo se vuelva a gobernar. Muchas gracias, madres. Algo muy importante, que es que los compañeros de Lanús no se quedaron quejándose en un rincón qué nos pasó y por qué perdimos. Al otro día estaban levantando las mismas banderas. Por eso hay que agradecerle a estos pibes, al Tanito y a todos, que no se quedaron llorando en un rincón. Armaron y tienen 30 puestos y están trabajando un montón en lugares más desprotegidos. Y eso es el valor. Si Cristina llega, también va a llegar, porque hubo un montón de pibes que no se quedaron llorando. Y hoy, como ayer se recordó la muerte de Eva Perón, quiero leer algo, si puedo lo voy a leer tranquila porque me pone muy nerviosa leer las cosas de Eva Perón, pero quiero decir que las quiero hacer mías y si las podemos hacer nuestras. Son palabras poquitas pero profundas. Eva Perón decía: tenemos que convencernos para siempre. El mundo será de los pueblos si los pueblos decidimos enardecernos en el fuego sagrado del fanatismo. Pero enardecernos significa quemarnos para poder quemar, sin escuchar la sirena de los mediocres
y de los imbéciles que nos hablan de prudencia. Ellos que hablan de la dulzura y del amor, se olvidan que Cristo dijo: fuego he venido a traer sobre la tierra, y qué más quiero sino que arda. Y Él nos dio un ejemplo divino de fanatismo. ¿Qué son a su lado los eternos predicadores de los mediocres? Soy fanática y quiero que el pueblo sea fanático. Es lo que pienso.